¿Qué tal, Juan, amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la Unboxing Toy Convention. Estoy con Mao de los adultos jugando con muñecas. Un hombre bastante perverso, pero bastante bonito. En cuanto vean lo que hacen, ¿cómo están, Mao? Hola, ¿cómo están, amigos? Bien, muchas gracias. Qué padre. Oye, bueno, nueva Unboxing Toy Convention, o sea, un año después. Veo piezas que no trajeron el año pasado, pero tú traes piezas a exponer. Platícame un poquito qué es este club para la gente que no lo ha visto. Bueno, este club le da continuidad a la ilusión que teníamos de niño de tener una figura de acción. ¿Y por qué les digo que les da continuidad? Porque va hacia el realismo. Trabajar en un cesto es trabajar todas las piezas exactamente a esa escala. Y para nosotros es la ideal porque ni es muy chico ni es muy grande. Todas las figuras traen las armas, indumentaria, calzado, vehículos que podía traer un personaje real. En el caso de Deadpool, del Batman que está ahí atrás, La Roca de la serie de las películas. Esa Roca está impresionante porque es una figura de 12 que trae una figura como de 2 en la mano. O sea, es un muñeco trae su propia figura. Sí. Es su figura de acción. Oye, platícame un poco, ¿qué es lo que hace el club de adultos jugando con muñecas? ¿Ustedes las compran, las venden? ¿Qué hacen ahí? Ah, bueno, tenemos de todo. Tenemos gente desde acá hacia Kibash, va comprando las piezas y va haciendo una figura propia. Como tenemos grandes artistas que empiezan las piezas de cero, que usan una figura base y les van reesculpiendo o esculpiendo encima, pintando, haciendo todo un trabajo de arte que puede durar desde mínimo 6, 7 meses hasta 3, 4 años. Ok, o sea, todo esto que traen aquí, ¿se compra así en la calle o ustedes lo hacen? No, muchas de las cosas tenemos que hacerlas. Por ejemplo, el caso del personaje de Karate Kid, del Cobra Kai, el traje está hecho a mano por un compañero que se llama Oswald Wadded. El caso de Batman es de un compañero que se llama Edgar Luna. Es en un cuerpo de luchador, mandó a hacer las mallas, la cabeza, todo para hacer un personaje parecido a lo que él vio tal vez en un cómic, en una de las películas animadas, totalmente apegado a nuestro gusto. Ya no tanto un general, por ejemplo, las cosas de Hot Toys son geniales, pero hay 1000 piezas de lo mismo. Pero sí, cuando tú lo haces propio, se vuelve único. Ya no hay otro igual. Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Ninguno de estos es Hot Toys? Algunos sí. O sea, el cuerpo a lo mejor, pero no es que haya salido de línea en Hot Toys. 100% Hot Toys, no. Ni en ninguna otra línea. No, ninguna otra línea. Okay. Ya son muy personalizados. Ya sea que las cabezas vengan repintadas, ya sea que el traje lo modificaron o quitaron el traje y lo pusieron un poco más ad hoc a lo que querían. Ok. Ahora, ¿podemos dar la vuelta hacia allá atrás? Por favor. Ven, vamos a pasar porque les vamos a enseñar un par de piezas, pero yo quiero que me enseñes la pieza que trajiste tú, porque es una pieza... Yo voy a empezar en este mundo y me gustaría tener la mitad de la mitad de la mitad del nivel que tiene él para hacer esta pieza. Platícame un poquito, voy a mover este aquí. Sí, hermano. Platícame esta pieza. El Depredador. ¿De dónde salió? El Depredador es una base de un cuerpo luchador de WWE. Y fue esculpido con plastilina epóxica. La cabeza está hecha en 4 partes unidas. Las fauces, las quijadas están hechas a mano totalmente. ¿Dónde salió? Pues sí, salió de mi imaginación. Pero sin embargo, quiero aceptar y reconocer que está basado en las esculturas que hace Narin. Narin es un escultor filipino que se dedica a hacer puros aliens y depredadores. Pero eso lo quise hacer ya una figura articulada de acción. ¿Me dices que esto era un luchador de la W? Sí. ¿De esta escala? Uh-huh. Es como el cuerpo de La Roca, Dwayne Johnson. Es, digamos, casi lo dejé como viene de línea. Le cambié el color, le puse los tatuajes, la cabeza la compré y la pinté. Pero es el mismo cuerpo. Ok, o sea, ¿será que no llega aquí este tipo de juguete de la W? Porque yo no había visto un cuerpo así de grande. Sí, sí llega, pero no fue tan querido o requerido, entonces por eso cuesta ahora trabajo tenerlos. A veces ya los llegan a encarecer bastante porque pocas personas los quieren. Ok, ¿es más caro que comprar un cuerpo genérico, por ejemplo? Ya llegan a valer hasta más de 1,000 pesos. Uy, le voy a pedir que me ayude a sentarlo allí porque no, pesan muchísimo. Yo pensé que no pesaban tanto. Les voy a decir algo que me va a sacar del club, pero yo pensé que eran Kens,
pintados. Ah, no es cierto, pero pues, hay figuras de Ken o de Max Steel que están customizadas, que están geniales. Sí, es lo que me decían. Yo preguntaba, oye, yo quiero empezar, ¿cómo puedo empezar? Y buscaba yo algo y me dijeron, compra un Max Steel. O sea, si no quieres gastar mucho y quieres echar a perder, o sea, para aprender, cómprate un Max Steel y customízalo. O sea, búscale la ropa, búscale esto, búscale aquello. Y al principio dije, ay, ¿cómo voy a hacer un Max Steel? Pero después me quedé pensando, no, es que sí tiene toda la lógica, porque a lo mejor no va a ser tan posable, no tiene tanta articulación, pero sí lo puedo echar a perder y me va a costar 40 pesos en lugar de 1000 pesos. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Dónde los puede encontrar la gente que se interese por esto? Bueno, nosotros estamos en el Facebook como Adultos Jugando con Muñecas. Nos puede contactar, hacer todas las preguntas que quieran. Siempre va a haber alguien que se las conteste y darles una guía. Ha venido mucha gente diciendo, oye, yo quiero empezar, ¿cómo hago? Contáctanos y te ponemos al alcance alguien que te pueda conseguir las piezas, que te pueda pintar o esculpir. Eso es algo bien padre. Yo puse una publicación ahí y yo pregunté, oigan, quiero empezar, por favor díganme un cuerpo bueno, bonito y barato. Y me salieron un chorro de comentarios luego diciendo, oye, este cuerpo te conviene, esta cosa te conviene. O sea, si pregunto yo, ¿cómo puedo pintar esto? Me van a dar tips. Si pregunto, ¿quién me puede ayudar? Me van a decir quién dentro del mismo grupo. Sí. Eso es maravilloso. Claro. Están entonces en Facebook como Adultos Jugando con Muñecas. Y pues muchísimas gracias por esta pequeña plática. Gracias, hermano. Gracias por interesarte en nosotros. No, maravilloso. Y a ustedes, pues ya saben, comentar, compartir. Tienen colección de esta, presúmanla, únanse al club. No la tienen y quieren una, únanse al club. Eso es lo interesante. Yo soy Juanma, allá está Bernardo en la cámara. Esto es The Unboxing Toy Convention. Nos vemos en la próxima. Adiós. Suerte.